Sí, es un partido donde se había trabajado, planificado, donde íbamos a apretar. Ellos tienen un buen equipo, jugadores de experiencia, pero nosotros también tenemos algunos jugadores que podían dar la cara. Lastimosamente, pues al minuto 12 o 13 nos cae ese gol y anímicamente no nos pudimos levantar. Y ya para terminar, un tiro de esquina te hacen un gol donde tenés que estar concentrado en el balón parado. Pero bueno, esto es así, es fútbol y ahora tendremos que trabajar para ir a Juticalpa. Es difícil, pero no imposible. Profe, el segundo tiempo, pues prácticamente el Santa Rosa lo domina y en una jugada, como decimos, de tiro de esquina, pues le anotan el gol. Sí, también donde estamos 2-1, tenemos que quitar el balón, ¿no? Lo pitan un tiro de esquina, la regalamos prácticamente. Edilson, que va con la marca con Jimmy, no lo agarró y pues se pierde el juego. Profe, para finalizar, no le quiero quitar mucho tiempo, sé de que los jugadores lo están esperando, el mensaje a toda esa afición, junta directiva de lo que es el Santa Rosa, un gran plantel, por cierto. ¿Cuál sería su mensaje final, profe, para los que siguen CBA y Estéreo San Juan? No, pues ya ahorita, ¿qué le puedo decir yo? Agradecerle más bien a la junta directiva que se ha esforzado por armar un buen equipo. No querían llegar hasta esta etapa de octavos de finales, quieren pasar, pero vamos a trabajar, que nos apoyen esta semana que viene, vamos a dar lo mejor de nosotros para ir a tratar de sacar ese resultado. Gracias, profe. Estamos con Romario Cabachuela, te has fajado en el medio campo, Romario. Al final se juega bien, podríamos decir, pero no se saca el resultado. Sí, la verdad, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Sí, es un partido complicado, sabemos que Juticalpa es uno de los favoritos. Vino, se planteó y aprovechó las que tuvo. Lastimosamente nosotros no concretamos las que tuvimos y terminamos perdiendo. Bueno, Romario, hubo mucha marca personal hacia tu persona. Entraban con fuerza muchos jugadores de Juticalpa. ¿Ya te conocían? Sí, la verdad que sí, tengo bastantes amistades ahí. Ya hemos jugado juntos y nos conocemos bien. Esto es fútbol, yo creo que uno va a todas por todas y así es esto. Igual yo con ellos pues, me llevo muy bien. Y pues, cuando estaba un balón dividido pues hay que ir con todo. Aquí cada quien salvando bululo. No te quedó, por cierto, ninguna ahí frente al área para poderle pegar. Sabemos que tienes una poderosa pierna izquierda. Sí, no, la verdad que no quedó ni una ahí cerca. La buscamos, no se dieron. Sabemos que Juticalpa es un gran equipo, nosotros también. Como le digo, pues no logramos concretar las que tuvimos y terminamos perdiendo. Sobre la visita que viene para Juticalpa, ¿cree Romario de que todavía se puede? Sí, la verdad que sí. Mientras no se terminen los 90 minutos, yo creo que el partido todavía no ha terminado. Ellos vinieron a ganarnos 2-0 aquí porque nosotros no podemos ir a ganar 3-0 allá, perdón, porque el 3-0 no clasifica. Es un partido que todavía está abierto, ya jugamos un tiempo, fue queda un tiempo. Si ellos pudieron meter dos equipos, que no pudieron meter 2-3 allá. A esa afición del Santa Rosa que hoy los acompañó Romario. No, la verdad que me siento mal por la afición que vino a apoyarnos. No era el resultado que venían a ver, yo creo que venían por un gane, nosotros también queríamos el gane, lastimosamente no se dio la oportunidad. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sí, se perdió con un gran rival, ustedes vieron hombre por hombre, pero yo creo que les hicimos partido, lastimosamente que ellos tuvieron, las que tuvieron las metieron y nosotros los tuvimos a ellos. Si ustedes vieron el partido ahí, la verdad que les hicimos partido, pero bueno, aquí el que gana es el que mete los goles. Norlan, pues la verdad que lo que estás diciendo es sumamente positivo. El segundo tiempo principalmente ustedes dominan el partido, muchas oportunidades de gol y no se concretan. Sí, es lo que le estoy diciendo, pues que es complicado cuando se llega y no se concreta, entonces es bien difícil, pero bueno, aquí lo que toca es levantar cabeza y poder ver qué se puede sacar allá del partido de visita. Levantar cabeza, dijiste, y creo que el equipo se levantó a pesar de un error en lo que es el primer tiempo, donde el portero pues le falla allí en un momento crucial del juego. Sí, así es, esto es lo que toca levantar cabeza. Creo que aquí no le vamos a echar culpa a nadie, creo que aquí todos somos culpables, los 11 que estábamos somos los culpables, entonces así que a tratar de revertir esto allá. Yo sé que la gente puede decir que es difícil, pero el fútbol es así y podemos ir a la sorpresa allá. Un equipo, Juticalpa, muy experimentado, un técnico pues muy conocido también en lo que es el circuito de Liga Nacional de Primera División, Norlan. Van a un tipo de ambiente hostil en lo que es Juticalpa, pero las expectativas siguen creadas para que el Santa Rosa pues se traiga un triunfo importante allá, que como decimos en el fútbol, nada está escrito. Sí, así es, como dice usted, el fútbol no está escrito. Creo que es un equipo difícil, un equipo que está para pelear el campeonato. Si ustedes pueden ver hombre por hombre, pero creo que hoy vamos a demostrar nosotros que a pesar de que tenemos un equipo que no es, digamos, como que ellos tienen un,
una plantilla extensa, pero bueno, creo que vamos a ir a dar la pelea allá y buscar la manera de cómo se puede revertir esto allá. A esa afición que nos acompañó ahora, Norlan, ¿cuál sería ese mensaje? No, agradecer. De que era un partido difícil, un partido muy complicado por el estado de cancha. Ellos conocen muy bien su cancha, pero al final los muchachos se aplicaron y gracias a Dios que nos llevamos un buen resultado. Profe, ¿qué fue? Estuvimos ahí pendientes precisamente de cómo estaba dirigiendo el equipo. Miré que mandó algunas marcas sobre Cabachuela. ¿Eso lo cree que le dio el resultado positivo para poder sacar este resultado tan importante en Ciudad Masica? Bueno, en lo particular nunca me ha gustado hacer marcas personales porque desperdiciamos un jugador. Lo que sí es que lo que no hicimos fue falta cerca del área porque conocemos que Cabachuela le pega muy bien al balón. Profe, sobre la cancha del terreno de juego, ¿les afectó o siente que fue parejo para los dos equipos? Bueno, es que la cancha no da para jugar, ¿verdad? Porque está con bastantes charcos y para los dos equipos afecta porque en lo particular siempre nos ha gustado que los equipos jueguen muy bien al fútbol, pero el día de hoy hicimos un partido muy inteligente y siento que la cancha a los dos nos perjudicó. Estratégicamente en el segundo tiempo se van un poco atrás y contragolpean y creo que les da resultado. Lo practicamos durante la semana y nos dio resultado al final porque tuvimos 3-4 oportunidades muy claras y lo importante es que sacamos un resultado positivo el día de hoy. En Juticalpa pues se espera ganar también, la verdad es que ganar de visita y luego recibir a un Santa Rosa, creo que las expectativas están claras para que este equipo hacia la siguiente ronda. Para eso estamos trabajando, ¿verdad? Es un resultado muy, muy positivo el día de hoy y esperamos cerrar con dignidad en nuestra casa, hacer un buen partido, que el senador salga satisfecho y pasar a la siguiente llave. ¿Qué le parece la zona acá, municipio de La Masica? Muy bonito y felicitar a todos los aficionados del equipo de Santa Rosa que los apoyaron desde el principio al final, a pesar de que iban perdiendo 2-0, pues ahí estuvieron y sinceramente que felicitaciones para el aficionado del Santa Rosa. Gracias, profe. Gracias. Bueno, ahí teníamos la gente.